pueden quedar. Caicedo dentro, chica Quiñones. Aquí está Caicedo, 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 Caicedo. Caicedo, sigue Marcos Caicedo. ¡Gol! Aquí viene el centro al área. El rebote que va quedando con Caicedo. Ataca Guayaquil City. Marcos Caicedo por abajo. Viene Lisboa. ¡Golazo! Rápido, Banguera con un manotazo. Se encuentra Marquitos Caicedo. Contra Marquitos, el hijo del viento. Marquitos Caicedo, esquiva uno. Intenta con el segundo. Va Marquitos, siempre Caicedo. Esquivó el tercero. Lindo. Otro corte más. Arias que venía poniendo la defensa. Esterilla, veando ver espacio. Ojo con esta pelota. Llegará para castigar Caicedo. ¡Golazo! ¡Qué problema! La elástica, ¿no? Y ahora se va Marcos Caicedo para el empate. Marcos Caicedo para el empate. Va a venir, la metió. ¡Gol! Carla Rivera se va quedando con la pelota. Ahí está para Manu. Interesante. Marquitos está en área. Marquitos sobre la última línea. Levanta la pelota. Ven, ahí está el disparo. Arce. Que alarga la pelota Arce. Le quitaba Marante y de contra procura, precisa, Caicedo. Uy, qué buena maniobra de Caicedo. Se fue un buen partido Marquito, se viene Marquito, se sube la bicicleta, la marca es de Reyes. Ahí está Ortega, aparece Lufar, el pase equivocado, sale Arias, después aparece Marcos Caicedo que empieza a correr. Caicedo que se ve en diagonal, lo agarraba, que siga, dijo el árbitro. Ahí está Caicedo. Yo allá me cuenta Renato César, en el centro, en el centro, volea, remate, no le pudo pegar bien a la pelota Sanaverri, insistiendo otra vez, le pegó y el balón se perdió ante arriba para buscarla. Él decide al piso, le tomó una falta y se viene Marcos Caicedo, peligroso, le va a pegar, tiró. ¡Gol! Hizo el recorte bien la pelota para que llegue Balda. Balda con el balón, tocó de primera bien para darle para Marcos Caicedo, le va a pegar al marco, disparó dentro. ¡Gol! Y se va con todo, jugador que intenta recuperar esta noche y en este partido su explosión se fue, le dejaron la brecha, el pase viene para Solino, tiene el segundo. Anticipándose Miliarse. Y aquí le va quedando para Marcos Caicedo. Sigue Marcos, a ver quién lo acompaña. Marcos Caicedo. Sigue Marquito, se sube a la bicicleta, deja uno en el camino. Ahí está Marcos para mí. Cambiando Vicente Ruel. Viga. Toca eso para Marcos Caicedo. Adentro quiere el cuarto, Ronnie Medina. Centro para Medina. Munió, gol. A ver aquí, Caicedo, gol. ¡Gol! Ahora se viene Caicedo. Arranca Marcos. Marcos con derecha. Marcos con parada. Veamos Marcos Caicedo. Que se marquita. Ayala, ya en el área Martina Borja, apertura para Caicedo, va Caicedo, se viene Liga, Caicedo, Caicedo, sigue Caicedo, buena apertura, Perlaza, del lado a lado. Viene nuevamente Guayaquil City, atención Manu, a Manu, para que se ofrece para gol, está para gol, 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 entró, no entró, entró, no entró, sí, gol. Oye, un solo gol. Porque tuvo Católica, tuvo Guayaquil City, tenemos 1-0 nada más, pero el partido en sí, en su desarrollo, ha sido de buen nivel. Atento, viene Ángelo, disparó a Edison Caicedo, que trabaja por el medio distribuyendo juego. Entra Molina, robó espectacularmente el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Miren el movimiento de Aguirre, 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 Aguirre. El arquero salvó, qué pelota. Largo hacia el medio, a ver Marcos Caicedo para llegar cómodamente. Marquitos, a ver qué hace Marquitos, se va a subir a la bicicleta.